Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Me da mucho gusto saludarlos la tarde de este miércoles 21 de septiembre de 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Mire, el día de hoy le platicaré pues de esta situación que tiene que ver con el tema de la vacunación casa por casa, negocio por negocio que ha implementado el gobierno del estado de Chiapas para todavía avanzar más en el proceso de la inmunización contra el coronavirus. Además, en un reporte que nos compartirá nuestro compañero Ulises López, en la capital chiapaneca se encontró un cuerpo de una persona ya prácticamente en estado de descomposición. Le voy a tener la narración en unos minutos más. Resulta que en la selva Lacandona cayó una avioneta, se presume sea, puede ser una narcoavioneta, según la información extraoficial que ha salido en torno a este tema, porque rápidamente en cuando ocurrió pues esta situación, la avioneta fue incinerada, según algunos reportes. También le voy a compartir en unos minutitos más esta información. Y bueno, si usted no tiene programado ningún tipo de actividad, puede ir a las instalaciones de la rectoría de la UNICACH para que vea la exposición de estos árboles bonsáis. Nuestro compañero William Chacón nos va a explicar básicamente qué son estos tipos de árboles, porque tienen una característica muy particular que está enmarcada en su tamaño. Por supuesto, si va, hágalo con todas las medidas sanitarias. Permítame arrancar este espacio informativo con esto que dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas del proceso de vacunación casa por casa. Vamos bien con la vacunación casa por casa, negocio por negocio. Te reitero el llamado, que recibamos con afecto a todos los brigadistas del sector salud, que lo único que ellos hacen es cuidar la vida por esta enfermedad que está afectando a todo el mundo, que es el COVID-19. Esa es la misión, de ir hasta tu hogar para protegerte y prevenir esta enfermedad que es tan peligrosa, provocada por el virus del COVID-19. Muchísimas gracias. Gobierno de Chiapas. Bueno, aquí le presento la narración de mi compañero Ulises López. Resulta que se encontraron las autoridades a un cuerpo sin vida aquí en la ciudad, ya prácticamente en estado de descomposición. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo sobre la segunda norte y quinta oriente del barrio San Marcos, y hace unos momentos nos informaron del hallazgo de un cadáver en estado de descomposición. Indican de que fueron los propios vecinos quienes solicitaron el apoyo de las autoridades policiales debido a los olores nauseabundos que eran insoportables. Derivado de esto, pues acuden elementos de seguridad pública municipal y estatal a este sitio, a la segunda norte y quinta oriente, y con el permiso de los familiares rompen el acceso principal, las puertas, y al ingresar confirman de que se trataba de una persona en estado de descomposición. Cabe precisar de que los familiares comentaron de que el ahora fallecido padecía de la COVID-19 y que muy probablemente esta causa fue la responsable de su muerte. Derivado de esto, las autoridades han solicitado también el apoyo del personal de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para que hagan las diligencias correspondientes. Bueno, esto ocurrió hace unas horas aquí en la capital chiapaneca. De esto me voy hasta la selva Lacandona porque, mire, es curioso esto que le voy a comentar. Tiene que ver con una aeronave y con una característica particular, según la información que nos envía nuestro compañero Genaro Sánchez. Resulta que bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con total hermetismo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Guardia Nacional realizaron
una incursión en terrenos selváticos en la zona Lacandona del estado de Chiapas. Usted se preguntará por qué. Bueno, trascendió que se trata de una aeronave con las características de estas conocidas como las Cessnas, cuyos tripulantes ingresaron a territorio mexicano, específicamente sobre la selva Lacandona, a la altura de una comunidad, Yansayap, realizando un aterrizaje forzoso. La comunidad Lacandona se mantiene al margen y las fuerzas castrenses están recabando los indicios posibles e investigando, debido a que esta aeronave fue prácticamente incinerada después de su caída, mientras que la carga que tira posiblemente consigo pudo ser levantada por algún grupo criminal o por los propios comuneros, según las versiones extraoficiales. Dice mi compañero que en el lugar permanecen los militares, no hay acceso al público y las tareas para extraer los restos de la aeronave continúan, por lo que se espera que sea la propia Sedena quien emita algún pronunciamiento oficial sobre este hecho, que no es el primero, dice mi compañero, toda vez que en ese lugar ya han caído otras aeronaves que llevan droga desde Centroamérica hasta territorio mexicano. De hecho, señala que pues este desplome de la aeronave en la selva Lacandona posiblemente se trate de una narcoavioneta misma que fue incinerada después de su caída. De hecho, usted puede observar en las imágenes prácticamente que la aeronave fue reducida a cenizas. Esperaremos en las próximas horas si hay algún pronunciamiento oficial por parte de las instituciones. Permítame regresar a la capital chiapaneca. Si usted se lo perdió, aquí le hago un recuento del tercer informe de actividades que llevó a cabo el presidente Carlos Morales Vázquez. Rindió a la ciudadanía esta actividad en sesión solemne del Cabildo, contando con la presencia del secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, como representante del gobernador. Morales Vázquez informó que uno de los primeros logros en estos tres años fue establecer una disciplina financiera en el control de los gastos e ingresos municipales, mediante el cual fue posible cubrir deudas de administraciones anteriores y orientar el gasto público a obras prioritarias. Escuche usted el siguiente dato. El alcalde de Tuxtla Gutiérrez manifestó que recibió una deuda acumulada entre Esmapa y el municipio de 2.490 millones de pesos, de los cuales aún se deben 900 millones. Sin embargo, su administración no ha generado nuevas deudas y de hecho incluso se atendieron temas con la Comisión Federal de Electricidad, la Conagua y también con Veolia. También destacó el programa de instalación de contenedores de basura y los avances en el manejo y la disposición final de la basura mediante el tratamiento adecuado en el relleno sanitario. Por supuesto, la información más amplia, si usted no ha comprado el periódico de Cuarto Poder, lo puede hacer todavía para enterarse de otros temas también que abordó el alcalde en la capital chiapaneca. Permítame ahora saludar a mi compañero Rodolfo Flores hablando de temas del ayuntamiento. Nos presenta el siguiente reporte. Te escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que, bueno, en la víspera de la renovación sindical del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en la presentación de la planilla rosa que busca encabezar el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el Sutesa Narcedalia Mayor Gordillo consideró necesario hacer una mancuerna con las autoridades para combatir las necesidades y atender problemas heredados por administraciones pasadas. Mayor Gordillo, quien es aspirante a secretaria general, dio a conocer que esta planilla está integrada por personas con experiencia y capacidad de servicio. Es por ello que conocen las necesidades de cada una de las áreas donde pues labora el personal del ayuntamiento capitalino. Indicó que además de la cartera de la secretaria general, están compitiendo por 14 carteras, ¿no?, las cuales han sido desatendidas. Dijo la bandera de esta planilla es la capacidad de trabajar con honestidad. Expuso que un tema del que actualmente adolece el personal es el acompañamiento médico. Es por ello necesario trabajar en conjunto para evitar cualquier tipo de negligencia o contingencia más en esta situación que se está viviendo de pandemia. Este trabajo será amplio y será encabezado por la doctora Patricia Ovilla Núñez, aspirante a secretaria de Acción Femenil, quien expresó que tiene vasta experiencia en el área de hospitalización de servicios médicos y centrará sus esfuerzos en atender los casos de abuso, acoso laboral, sexual, en todas las dependencias del ayuntamiento. Indicó la necesidad que las y los compañeros
se sientan bueno, respaldados, escuchados, así como asesorados legalmente. En el ámbito de la medicina, dijo, necesario atender las necesidades de los compañeros, principalmente para que no se atrase ningún diagnóstico y así no tener complicaciones, así como nuestra propuesta de las visitas domiciliarias médicas cuando los trabajadores no se puedan mover, es decir, ellos estarían haciendo las consultas desde los hogares. Expuso que la base laboral está compuesta por su mayoría de mujeres, es por ello que este trabajo será de suma importancia. En su intervención, Juan Domínguez Ramírez, aspirante secretario del Interior, comentó sin más que la función será la de visitar cada área del ayuntamiento para conocer las necesidades, pero lo más importante es dar solución a las mismas de la mano con las autoridades. Los 15 integrantes de la planilla dieron a conocer que un tema que ocurre generalmente es que la base laboral es olvidada por la representación sindical, es por ello que el apoyo no se ejerce en tiempo y forma. El proceso de votación, Adolfo, se llevará a cabo el día 28 de septiembre a las 5 de la tarde en las afueras de las oficinas sindicales localizadas en la calle central entre Segunda y Tercera Norte. En este espacio, Mayor Gordillo hizo una invitación a la base laboral para que salga a ejercer su voto. Dijo, es el tiempo de un cambio, es tiempo de retomar el verdadero sindicalismo o continuar con lo mismo. Hasta aquí mi reporte, regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Le decía yo al inicio de esta segunda emisión que si usted no tiene, digamos, programada alguna actividad de esparcimiento para los próximos días, le presento la siguiente opción. Por supuesto que si va, hágalo de manera responsable con todas las medidas sanitarias. Hay una exposición interesante en la rectoría de la Unicachi, en la capital chiapaneca, sobre o a un costado del Parque Bicentenario. La exposición es de árboles bonsáis. Son arbolitos, por utilizar un término, de un tamaño muy peculiar. Mi compañero William Chacón nos explica de qué se trata esta actividad interesante. William, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, déjame platicarte que este martes dio inicio la edición número 13 de la Expo Anual de Bonsai, organizada por la Asociación Chiapaneca de Bonsai Kokoro no Mori en el Centro Cultural Universitario de la Rectoría de la UNICACH, con más de 100 ejemplares y diversas actividades sobre este arte. Oscar Ruiz Rosas, presidente de la asociación, comentó que el objetivo es promover el arte del bonsai en Chiapas. Participan alrededor de 15 miembros de la asociación con árboles que han cuidado desde hace más de una década. Además, se realizarán otras actividades como talleres, exposiciones y recorridos guiados. Explicó que el cuidado de estos árboles depende del sustrato, que es la superficie en la que vivirá el árbol, que se utiliza en las macetas, las cuales deben ser también especiales para conservar su tamaño en miniatura. En sí, todo el proceso de cuidado, dijo, y conservación debe ser muy riguroso. Refirió que el cuidado a largo plazo es costoso porque es un proceso de varios años con materiales especiales para el alambrado de sus ramas, por ejemplo, y son muchas horas de dedicación diarias. Por ello, dijo, pocos venden sus árboles, ya que difícilmente se pagaría el precio real. En ese sentido, indicó que los árboles que venden, por ejemplo, en parques, supermercados, plazas, como bonsai originales, pues no lo son, y esto se puede saber por los precios tan bajos en que los ofertan. Sin embargo, dijo que todos los árboles son sujetos a trabajarlos como bonsai, pero requieren de los materiales adecuados. Detalló que algunas especies se adaptan mejor que otras, pero si se trabaja de la forma correcta, se puede lograr un bonsai de calidad. Hay que tener claro que el bonsai no se mantiene solo una vez que se compra. Destacó que entre los árboles que se exponen en el evento tienen 10, 15 y hasta 20 años de cuidados, mientras que el más antiguo es un tamarindo de 30 años. En sí son los árboles mejor cuidados, ya que constantemente son revisados, fertilizados, protegidos de plagas, recortando sus hojas y el alambrado de sus ramas. Los interesados en conocer más sobre este arte y sobre todo en conocer los horarios de las actividades que se realizarán de este martes hasta el próximo sábado, pueden visitar la página en Facebook, Asociación Chiapaneca de Bonsai. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Voy ahora con mi compañero Darwin Mendoza en temas vinculados con la cultura. Uno de los objetivos principales del sexto Festival Internacional de Títeres Petul Xun, organizado por la Compañía de Títeres La Matatena en coordinación con varias instituciones culturales, fue ofrecer alternativas para que los niños pudieran divertirse de forma sana.
Al respecto, Jesús Sánchez, coordinador del Comité Ciudadano Pro Festival Petul Xun, explicó que a través de las funciones, los niños tuvieron la oportunidad de divertirse e imaginar por medio de los títeres. Nuestra intención es que las niñas y niños tengan esa oportunidad de seguir disfrutando de los títeres, tal y como lo vienen haciendo desde el 2013, cuando se inició con este festival. Hoy tenemos claro que vamos a seguir luchando como Comité Ciudadano para mantener este encuentro, refutó Jesús. En ese sentido, espera que el próximo año puedan celebrar la séptima emisión del festival. Nuestra intención es mantener vivo este encuentro, obtener mayores recursos para poder inventar a más compañías y ofrecer más funciones para los chiapanecos. El integrante de la compañía de títeres La Matatena recordó que durante el 2018 el festival tuvo presencia en más de 10 municipios de la entidad, llegando hasta el Soconusco, por lo que uno de sus deseos es repetir esa hazaña. Para nosotros ha sido mucho desgaste físico, económico y emocional, por lo que queremos que las autoridades de los municipios se den cuenta de que es necesario curar el alma primero para después curar el cuerpo y poder sobrellevar estos momentos tan difíciles por los que estamos atravesando. Además, las autoridades han pasado por alto que el miedo enferma más que cualquier otra cosa y que las sonrisas y alegría nos hacen mucho bien. Por otro lado, Jesús hizo un llamado a que las instituciones culturales para que distribuyan de manera eficiente los recursos económicos y que esto no afecte a proyectos como el Festival Internacional de Títeres, que tienen que desaparecer ante la falta de presupuesto. Sin embargo, enfatizó que mantendrán el festival de manera independiente, como lo ha hecho en las últimas emisiones. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Bueno, voy ahora con mi compañero Freddy Manga para que nos detalle parte de las actividades deportivas. Freddy, buenas tardes. Adolfo, muy buenas tardes, un gusto saludarte también a la amable audiencia de TVO Noticias de Cuarto Poder. Hablamos de los deportes de fútbol 7 infantil en el estado, porque hoy por la mañana fueron presentadas dos series eliminatorias para conocer al representante chiapaneco en el campeonato nacional de fútbol 7 en Celaya, Guanajuato, la Copa de Fútbol Base, como fue denominada. ¿Cómo será el procedimiento? Bueno, primero, este sábado y domingo 25-26 de septiembre en Berriozábal se estará realizando la eliminatoria regional, es decir, de la zona centro nada más, en donde estarán disputando dos categorías, la 2008-2009 y la 2010-2011. El evento, hay que decirlo, es avalado por la Asociación Chiapaneca de Fútbol 7, Fútbol Rápido y Mini Fútbol, desde luego con aval de la Federación Mexicana de la Especialidad. A partir de las 11 de la mañana, la unidad deportiva de Berriozábal será sede de los encuentros. El campeón de esta fase regional de la zona centro representará pues a dicha zona en lo que es el campeonato estatal que se realizará los días 9 y 10 de octubre próximo en Suchiate. Hasta allá llegarán más de 7 categorías para buscar el pase al evento nacional. No se queda ahí esta situación, Adolfo. El campeón del el evento estatal que gane su pase, su clasificación al evento nacional, tendrá un plus especial, pero particularmente en la categoría 2010-2011 mixto. El campeón de esa división podrá representar a México en la Oliva Cup, que se estará realizando a finales del mes de octubre, 27 al 31, en Islas Canarias, España. Solamente una categoría, 2010-2011. De ahí la relevancia pues de que se pueda llevar a cabo de manera puntual estos certámenes en nuestra entidad. ¿Y qué busca con esto también la Asociación Chiapaneca? Pues llevar el fútbol a los lugares en donde difícilmente se ven este tipo de certámenes, como es el caso de Suchiate, en el ejido El Campito. Ahí se estarán realizando las eliminatorias, los juegos pues con cada uno de los representantes municipales. Serán 16 equipos nada más los que estén por categoría, y de ellos el mejor representará a Chiapas primero en Celaya, y el de la categoría 2010-2011 tendrá la oportunidad de viajar hasta España. Eso en cuanto al deporte local. A nivel internacional, León se prepara para disputar esta noche la final de la Leagues Cup, un torneo en donde se han enfrentado equipos de la Liga Mexicana contra los representantes de la MLS, la Liga de los Estados Unidos. El rival del equipo de la Fiera será el Seattle Sounders, en donde está Rui Díaz, un jugador ya conocido de nuestro fútbol nacional, fue campeón de goleo con Monarcas Morelia, ahora enfrentará al equipo de la Fiera. A partir de las 9 de la noche, este duelo en lo que será pues un juego especial para el fútbol mexicano. León en contra del Seattle Sounders por el título de la Leagues Cup del torneo
internacional. Adolfo, esto es lo más importante en el tema deportivo. Gracias, Freddy, por esta información. Con eso llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, buena tarde, buen provecho. Recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.